perdido rincón de la costa africana se halla un sencillo monumento. Representa la figura de un muchacho cuyo rostro, delicado y firme a la vez, mira impasible el horizonte. Esta película narra la historia de esa estatua. A este paso no sé a dónde vas a llegar. Siempre que vuelves de uno de tus viajes me dices lo mismo. Claro, y todas las veces es cierto. Tú no puedes darte cuenta como yo. Tú te ves todos los días, pero yo hace más de 6 meses que no te veo. ¿En qué estás pensando? Es muy extraño. Hoy he vuelto a sentir ese frío en la espalda que me pone la piel de gallina. ¿A qué te refieres? Cuando tú sales a cubierta, se forma la tripulación. Todos se callan y de pronto resuenan los silbatos. Es entonces cuando se me pone la piel de gallina y siento el frío en la espalda. Tú debes sentirte como un rey. O simplemente como un hombre cansado y feliz de volver a su casa y encontrar a su hijo esperándole en el muelle. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Es una pregunta tonta. Sí, sí, claro. ¿Crees algún día llegaré a ser almirante como tú? ¿Y los marineros formarán y me saludarán como a ti? Pues... claro que sí, Dee, claro que estoy seguro, porque sé que tú, como yo, eres capaz de sacrificarlo todo a la patria y al deber. Gracias, padrino. Padre. Gracias, padre. Mira, Dick. En el mar no todos son honores y uniformes como los que has visto. La vida del marino es muy dura. Más aún si se trata de un ballenero que exige trabajos rudos y valentía para la caza. Todavía estás a tiempo de pensártelo, muchacho. No, amigo Hull, la vocación de Dick va completamente en serio. Sabe que enrolarse en tu goleta no es pasar unas dulces vacaciones. Es un buen comienzo. De acuerdo, Dick. Si pasas con éxito esta prueba, tu destino como marino estará decidido. Espero que hagas de él un buen marino. Lo dejo a tu cuidado, Hull. Dick es el hijo que a mí me hubiera gustado tener. Muchacho, zarparemos al amanecer. Sí, señor. Bueno, Dick, puedes estar seguro de que a mí también me duele que tengamos que separarnos, pero quiero estar seguro de tu vocación antes de enviarte a la escuela naval. Lo sé. Oye, ¿crees que cuando regrese seguirá todo entre nosotros como hasta ahora? Estoy seguro de que mi nueva esposa será tan buena para ti como lo fue Ana. Acabarás queriéndola tanto como a ella. Mi madrina no podrá ser sustituida. Lo siento. Confío en que cambies de parecer. Iré a recoger a Clara a Puerto España. Cuando vuelvas a Charleston tendrás la impresión de que Ana no ha desaparecido, te lo aseguro. Anda, Dick, ahora debes ir a descansar. No olvides que zarpas al amanecer. Buenas noches, padrino. Adiós, hijo, buenas noches.
Japón. Birmania. Acabo de recibir la orden de partir con la flota inmediatamente. Pues será imposible ir a recoger a mi esposa a Puerto España. Me harías un gran favor, Hull. Desde luego. Hacer escala en Puerto España después de la caza de la ballena será además un descanso para la tripulación. Cuenta con ello. Gracias, Hull. Adiós. Adiós. ¡Soltad amarras! ¡Daos prisa! ¡Izad la mayor! Sube a bordo. Buen viaje. Foques. ¡Atentos al contrafoque! Vamos, muchacho, te enseñaré el camarote. ¡Soltad amarras! Esa vela. Pachito, viste ese chico de marinero. Cada vez hay menos ballenas. La temporada ha empezado y los días pasan. De paso, aprovecharemos para enrolar más tripulación. No hay más remedio si queremos volver con la bodega repleta. Al regreso, nos desviaremos mucho de nuestra ruta. Solo así encontraremos ballenas. Capitán. ¿Qué, Dick? Hace mucho que conoce al almirante. Sí, desde siempre. Nos educamos juntos en la escuela de Halifax. Ya entonces soñábamos con ser marinos. Mi padre murió siendo yo muy joven
y no pude ir a la escuela naval. Aprendí el oficio por mi cuenta. Yo apenas conocí a mi padre. El almirante y su esposa me adoptaron cuando yo tenía 7 años. Nunca olvidaré lo que me dijo en aquella ocasión. Yo haré de ti un almirante como yo. ¿Aún no conoces a su nueva esposa? No. Y además no tengo mucho interés en conocerla. Pues mañana irás en su busca y la traerás al bergantín. ¡Amigo! ¿Se va por ahí a casa de los Sheridan? Ninguna de las dos cosas, niño. ¿Cómo? Ni yo soy tu amigo, ni por ahí se va a casa de los Sheridan. Se va por allí enfrente. Sea. ¿La señora Marlowe? Sí, pase. ¿Quién es, Nan? Un joven, señora. Que entre. Por favor. Me envía el almirante Marlowe. He venido para acompañarla al bergantín Pilgrim. ¿Está él aquí? El almirante partió con la flota de la Armada. Pareces tonto, chico. No consigo entenderte. Le pidió al capitán Hull que viniera en su busca para llevarla a Charleston. El capitán Hull me ha encargado que la acompañe y le ruega que se dé prisa. El barco zarpará en cuanto lleguemos a bordo. ¿Cómo te llamas? Dixon. ¿Tú eres Dixon? Pero, ¿por qué no me dijo Johnny que venías tú? Lo siento, te había tomado por un simple marinero. Soy un simple marinero. Ahí están mi nueva madrina y su doncella. Las atenderé ahora mismo. Por aquí. Perdone que no pueda ofrecerles mayores comodidades. El camarote es un poco pequeño. He ordenado que lo limpiaran. Bravo, chicos. Pesa lo suyo. No exageréis. ¿Es veloz este bergantín, capitán? Señora, el Pilgrim llega a alcanzar 7 millas a la hora. Espero que el viento sea favorable. Yo también, señora. Con permiso. Capitán. Está a punto de llegar mi primo Benedict. Él también vendrá a Charleston. ¿Y quién es su primo Benedict? Benedict Sheldon, el famoso hombre de ciencia. No me diga que no le ha oído nombrar. No, señora. Es profesor de entomología y le he invitado para que pase una temporada en nuestra casa de Charleston. Le ruego que le acomode bien, capitán. Es un hombre muy refinado y exquisito. Capitán, perdone, ¿conoce al capitán? Puede disponer de mi cabina cuando quiera. Soy yo. Mucho gusto, capitán. Por fin lo encuentro. Me llamo Benedict Sheldon. Soy el primo de la señora Marlowe. Ah, sí. Capitán, ¿podrían subir en mi equipaje a bordo? ¿Qué es todo eso? ¿Es usted buhonero? No, soy entomólogo. Ah, ¿eso es peligroso? No, ni mucho menos. Bien, tampoco será un delito, supongo. No, que yo sepa, no hay ninguna ley que prohíba la caza de insectos. Ah, es eso. Debería darle vergüenza a su edad dedicarse a cazar bichos tan pequeños. El cocinero de mi barco ha decidido abandonar la marina. Tengo que zarpar. ¿No sabe usted de alguno que...? No, señor, no.
precio barato. Hola, bonito mío. Perdona, tengo prisa, ya nos veremos. ¿Es su novia? No, ¿qué va? Es solo una buena amiga. Vamos a sentarnos un poco. Tengo sed. Una botella de ron, con dos jarros. ¿Te gusta el ron? No sé, no lo he probado nunca. No se puede ser un buen marino sin beber ron. Sí, mi capitán. ¿Capitán? Ah, ya está aquí. Gracias, hombre. Salud. Amigo, ¿sabe de algún cocinero que quiera enrolarse? No, señor. Yo soy el hombre que anda buscando. ¿Y quién es usted? Me llamo Negoro. He sido cocinero a bordo del buque almirante de la Real Armada. El Pilgrim zarpa dentro de 2 horas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ese barco nos sigue? Es otro ballenero que va siguiendo siempre al capitán. Hace rato que hemos entrado en zona ballenera. He observado la presencia de varias urcubas gambaries, aves raras que siguen a los cetáceos, y en la superficie del mar hay grasa procedente de la exhalación del agua de las ballenas. ¡Ballena! ¡Ballena! Buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué pasa, Dick? ¿A qué se debió tanto alboroto? Este barco es un ballenero y aquello una ballena. ¡Howick! ¡La chalupa! ¡Abajo la chalupa! ¡Vamos a prisa! ¡Fuerza! Las velas mayores. Capitán Hull, voy con usted. Lo siento, Dick. Tú no vienes. ¿Pero por qué? Muchacho, mis órdenes no se discuten. Necesito a todos los hombres y tú tienes una misión importante aquí. ¿Importante? Te quedas solo a bordo con ese cocinero de poco fiar. Con el tipejo raro y con las dos mujeres. En mi ausencia, serás el responsable de lo que ocurre en el Pilgrim. Serás el capitán del barco. Tengo plena confianza en ti. ¡Listos, capitán! Capitán, ¿es que va a dejarnos solos a bordo? No se preocupe, señora. La ausencia no será muy larga. ¿Y si les pasara algo, qué sería de nosotros? Quedan en buenas manos. Hasta luego, capitán. Y cuídalas bien. Estoy segura de que al almirante Marlowe no le gustaría verme en esta situación tan desagradable. Estoy seguro de que al almirante Nelson no le gustaría verme en esta situación tan desagradable. ¿Qué murmura, cocinero? Nada, chaval. Señor. Vaya a preparar la comida, volverán hambrientos. Sí, excelencia. ¿Algún menú especial? No tengo preferencias. Con un cocinero como usted, todo toma un sabor extraño a aceite de máquina y a carbón de fábrica.
de su barco. ¡Hay que madrugar! Tienen razón, Howie. Es suyo. ¿No has oído ladridos? ¿Qué puede ser aquello, Negoro? ¡Capitán! ¿Qué? ¡Hay restos de un barco a estribor! ¿Qué dices? ¡Que hay restos de un barco a estribor! ¡Tirar, muchachos! ¡Vamos! No ha debido comer ni beber en mucho tiempo. Sí, pobrecillo. Es allí. Llevarlos a bordo del Pilgrim.
Vamos, sujétale del coñal. Piratas invadieron nuestra goleta. Fuimos abordados en una noche oscura. Llevábamos 72 horas de niebla baja cuando de pronto fuimos sorprendidos por un estruendoso cañonazo. En los primeros momentos, la confusión fue enorme. Gracias. ¿Y no pudieron defenderse? Nos pillaron desprevenidos. Era imposible defenderse. La mayor parte de la tripulación murió enseguida. Le aseguro que era preferible morir de inanición que caer en manos de aquellos desalmados. Entiendo. ¿Y nadie más pudo salvarse? Que yo sepa, no. La niebla nos envolvía. El único rastro de vida que encontramos fue el perro. Debió de caerse del otro barco en el momento del abordaje. Sí. Capitán. Mis compañeros y yo le estamos profundamente agradecidos. Sabemos que está escaso de tripulación y nos gustaría formar parte de ella. Sí, me parece una buena idea. Creo que me serán muy útiles. De acuerdo. Gracias, capitán. El mar es ancho y me... ¡Cállate, que va a llover! Esta vez hemos despistado nuestro barco rival. ¡Ballena a la vista! ¡Arriba del bote! Capitán Dick, quédate en estas aguas, no vayas a abandonarnos. ¿Y si Negoro se desmanda, qué podemos hacer? Bueno, yo creo que el perro se ocupará de que no salga de la cocina. Son cachalotes, no ballenas. ¿Qué? Que no son ballenas. Son machos. No hay más que ver la altura que alcanza el chorrito de agua. También de esto entiendo mucho. ¡Quieto! SV. ¿SV? Está en el collar. ¡Enlazar los sedales!
Viene hacia nosotros, capitán. No digas bobadas, Howie. ¡Adelante! Is going to bring you home, bring you to a place where pretty children play around. Flowers grow and cherry trees and blossom all the year, where the birds are singing all day. And all people is happy to stay. Yes, the Lord is going to bring you home, bring you to a place where pretty children play around. Flowers grow and cherry trees and blossom all the year, where the birds are singing all day, and all people nos interesa llegar lo antes posible a puerto. Ya debemos estar cerca de Recife, al norte de Brasil. De acuerdo con la dirección de los vientos, no tardaremos en llegar más de 3 días. Esa ruta nos permitirá también alejarnos de la tempestad. Subamos a cubierta. Hay que trabajar. Sí, capitán. Thank you.
línea de proa se ha soltado. Quita. Puede ser que aún no esté muy preparado, pero ese chico tiene madera de capitán. Suroeste. Estás muy fatigado. ¿Fatigado? No, ¿qué va? Hace más de 24 horas que no duermes. Es que estoy preocupado. Deberíamos haber llegado ya al Brasil. ¿Y cómo sabe usted que no he dormido? Yo tampoco he podido dormir, Dick. Te he oído durante toda la noche, luchando con el temporal y arriesgando tu vida por nosotros. Era mi obligación, señora. Dick, puedes llamarme Clara. Deseo sinceramente ser tu amiga y ganarme tu afecto. Sé que no fui muy simpática contigo cuando nos conocimos. Sé también que tenías lógicas prevenciones contra mí por lo mucho que quisiste a Ana. Eres el digno sucesor de John Marlowe. Y tan tozudo como él, pero estoy segura que llegarás a quererme tanto como a ella. Te agradezco de veras todo lo que estás haciendo por nosotros, Dick. Le prometo que la llevaré sana y salva junto a mi padrino. He dormido como un topo. Capitán, de parte de su amiga, la almiranta. ¿Qué es esto? Una infusión de hierba que ella me ha dado. Yo solo he puesto el agua. Las hierbas son buenas. El agua que has puesto tú es lo que no me gusta. Hidrobates pelágicos. ¿Qué? Esos pájaros grandes parecen hidrobates pelágicos. Si pertenecen a la misma familia, estaríamos cerca de tierra. Estas aves son de corto vuelo. ¡Tierra! Thank you.
conseguido. Sí, lo hemos conseguido. Estoy orgullosa. Gracias a ti volvemos a casa. Ahí va, ¿y el perro? Este lugar no parece habitado. Yo creo conocer estos parajes. Voy a ver si encuentro ayuda. Tú permanecerás aquí con todos. Es necesario que no nos separemos. Estás muy equivocado, amiguito. Ahora haré lo que me dé la gana. Aquí abajo, en tierra... Ya no eres mi capitán. No manda nadie en mí. ¡Negoro! ¡Negoro! ¡Vuelve! No sabemos lo que puede ocurrir. Tal vez le necesitemos. No he dado con él. Ha desaparecido como por encanto. Ese hombre debe estar loco. ¿Qué piensas hacer, Dick? No sé. De momento nos conviene descansar. Ya está atardeciendo y resultaría peligroso aventurarse sin rumbo fijo. Busquemos un sitio para pasar la noche. Allí, bajo aquellas palmeras, estaremos protegidos. De acuerdo. Mientras tanto, Tony y yo iremos a explorar los alrededores. Muy bien, capitán. Son muy peligrosas. Y llevando mujeres... No te preocupes, Dick. Yo he nacido al sur de Florida, en plena selva. Todas son parecidas. Confía en mí, sabremos seguir adelante. Volvamos. Mañana nos espera una dura marcha.
¿Ha descansado bien? Claro que sí. Al menos estoy bastante más tranquila. Debemos darnos prisa. Cuanto antes nos pongamos en marcha será mejor. ¿Y Benedict? Tampoco está el perro. Hay que buscarles. Tenemos que encontrar al primo Benedict. No podemos seguir sin él. Quédense aquí. Hércules, vamos. Ahí está. Miren lo que he encontrado. Esto no lo esperaban, ¿verdad? Salí en busca de exóporos y he cazado un bípedo. Me llamo Harris. Hola. Soy americano. Hola. Mucho gusto. ¿Señor Harris? Señora. Es sorprendente. No me explico qué hacen ustedes por estos parajes. ¿Sabe usted si estamos cerca de Recife? Pues a unos cuantos días, señora. ¿No hay ninguna población cerca? Brasil es un país grande. Aquí todas las distancias son enormes. Cualquier lugar habitado está muy lejos. ¿Entonces estamos perdidos? Bueno, señora, tanto como perdidos, no. Afortunadamente, han tenido ustedes la gran suerte de encontrarme. Tengo un dispensario que no está muy lejos. Si quieren, acompáñenme. ¿Les parece bien? ¿A qué esperamos? Pongámonos en marcha. ¿Y qué pasa con Negod? Estoy seguro de que ese hombre no volverá jamás. ¿A quién se refieren ustedes? Al cocinero de a bordo. Ayer desapareció y no sabemos nada de él. Bueno, vámonos. Este calor agobiante. Parece agotada. ¿No prefiere descansar unos minutos? No, gracias. No es necesario. No nos detengamos. Benedict. Por favor. Te suplico que no te alejes. Es una ocasión única para encontrar algún raro ejemplar. Vamos, profesor. Eso que se oye no es un río. Sí, es un afluente del río San Francisco. Una vez que lo pasemos, el camino será mejor. Ya lo verán. Ayuden a las mujeres. Vamos, no se entretengan. Luego traeremos las provisiones. Prisa. Cuidado, señor Feldon. No es conveniente que nos detengamos si queremos llegar antes de que caiga la noche. ¿Comer algo? Sí, necesitamos reponer fuerzas. Harris tiene razón. Tomemos cualquier cosa en marcha, pero no nos detengamos. Les advierto que quedan ya muy pocas horas de luz. El sol está muy alto todavía. Dick. Acabo de hacer un descubrimiento increíble. Esta mosca pertenece al género Glossina. Se la conoce comúnmente por mosca tsetse. Su picadura transmite la famosa enfermedad del sueño. ¿Y qué tiene de increíble? Que jamás ha existido en el continente americano. Esta especie solo se encuentra en África. ¿En África? ¿Estás seguro? Mi pequeño amigo, yo puedo equivocarme en muchas cosas, pero nunca en insectos. Se me escapó. Harris. ¿Qué? ¿Cansado? No. ¿Cree usted que llegaremos pronto a su dispensario? Confío en llegar antes de que anochezca. He elegido este camino, aunque es el más largo.
pensando en la seguridad de las señoras. Cuidado ahora. Camino lo hemos recorrido ya. ¿Por ahí? Sí. Deberíamos haber llegado. Bueno, tal vez al tratar de elegir el camino más fácil nos hayamos desviado un poco, pero eso no tiene importancia. Sin embargo, lo que no entiendo todavía es cómo hemos llegado hasta este río. Es algo que no me explico, pero tenemos que continuar. ¿Acaso no saben en qué lugar nos encontramos? La jungla es grande y les aseguro que es fácil perderse en ella, aun conociéndola bien. ¿Qué sugiere que hagamos entonces? Sugiero que acampemos. De noche, resulta peligroso aventurarse. Terminaríamos perdiéndonos irremisiblemente. Por la mañana será más fácil encontrar el camino. Si no hay otro remedio. Pero francamente, señor Harris, todo esto me parece muy extraño. ¿Y no seremos atacados por las fieras? ¿Cómo? No. Tranquilícese. Encendiendo un fuego, ahuyentaremos a cualquier animal. ¿Continúan creyéndose en Brasil? Hubo un momento en que llegué a creer que el muchacho había descubierto la verdad. Corda y Farkas están impacientes esperando la mercancía. ¿Qué habéis decidido hacer con la señora Marlowe? Supongo que no olvidarán mi parte en este trabajo, ¿eh? Desde luego. En cuanto su marido, el famoso almirante Marlowe, suelte la pasta del rescate, seremos ricos. ¿El tal Benedict entrará en el lote?
Bueno, siempre valdrá algo, ¿no? Yo no daría por él ni un centavo. Ni yo, es un imbécil. Se ha pasado todo el camino cazando moscas con su redecilla. Desaprensivos traficantes humanos. Qué extraño. Primero Benedict con su mosca africana y ahora esto. No sé qué pensar. Debemos irnos de aquí cuanto antes. Me parece lo más acertado. Pero no conviene decir nada a los demás. No hay que asustarles inútilmente. Hay que seguir el camino. Arriba, arriba. Ánimo. Buenos días, Clara. ¿Y el señor Harris? ¿Dónde está? Ha ido a buscar el camino. Nosotros debemos regresar a la costa y esperarle allí. ¿A la costa? ¿Otra vez? Seguiremos nuestras propias huellas. Así no habrá peligro de perdernos. Querida prima, una tsetse y una jirafa solo se pueden encontrar en África. África. No comprendo cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos, deprisa. Sujetarles bien. Atadlos bien. Forcas. Coge a unos cuantos hombres y llévatelos. ¿Me llevo a la mujer? Sí. Thank you.
las aves de rapiña darán cuenta de ella. No debemos preocuparnos. Saludos. Salud. ¿Te interesan estos ejemplares? Me interesa sobre todo el joven blanco. Es el mejor, pero no puedo vendértelo solo. Va con todo el lote. Solo me interesa el joven, pero llegaremos a un acuerdo. Déjanos solos, Kugla. ¿Hijo de ese Marlow? Como si no fuera. Pero si se atreve... ¡Fuego! ¡Fuego! Dios mío. Thank you.
haciendo falta. ¡Anda, deprisa! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo has podido dar con nosotros? Ayudado por SV. He seguido vuestras huellas y las de Clara. ¿La viste morir? No ha muerto. Está con Benedict en poder de Negoro. ¿Y qué hacemos que no vamos a salvarles? ¿Dónde crees que nos dirigimos? Sé dónde tienen su guarida. Es la mejor noticia que podías darnos. ¿No te parece, Tom? Tom. Tom. Muerto. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Poniendo en marcha el negocio. El almirante Marlowe vendrá a Río Negro. ¿No pensarás actuar por tu cuenta? Todo está saliendo como lo teníamos planeado. ¿Te he dado motivos para que desconfíes de mí? Mis queridos prisioneros, tengo buenas noticias. He sido informado de que vuestro rico almirante ha recibido ya la carta. No esperes que mi marido te crea. No recibiréis ni un centavo. Así que ya puedes ir soltándonos. En la carta puse su anillo de boda, señora, para que no dudase de que era cierto. Espero, por el bien de los dos, que valgan los 200.000 dólares que le he pedido a su esposo. ¿Y sería capaz de matarnos? Si dentro de 2 semanas no ha llegado el dinero al lugar señalado, ya verán si soy capaz de matarles o no. Oh, se me olvidaba. Tengo noticias de sus amigos. Intentaron huir y tuvieron la desgracia de morir a tiros. Asesino. Prima, conviene reservar nuestras energías. ¿De qué nos servirá? Ya no puedo más. Pobre Dick. Ahora es el momento. Deben estar dormidos. Yo me encargo del de la puerta. ¡Qué alegría!
Tenemos que atrapar a Negoro. Ha logrado escapar. Le seguiremos. Vamos. Vámonos, prisa. Ándate, venga. ¿Qué es esto? Negoro es mi asesino. Él quiere mi tesoro, firmado S.V. Bingo! Bingo!
¡Marlo! ¡Dingo! ¡Dingo! Hubiésemos deseado. Ahora...
ahora podrás sentirte orgulloso desde ese rincón del cielo reservado a los héroes.